Antes de empezar, deseo, como siempre, dar primeramente toda la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Before beginning, I want to give all the honor and glory to our Lord and Savior Jesus Christ. Y decirle gracias a él. And to thank him por todo. For everything. En especial todo lo que no entiendo. Especially everything that I don't understand. Que él hace. That he does. Pero él lo hace todo bien. But when he does something, he does it well. Quiero dar gracias al Señor por esta iglesia local. He doeth all things well. I want to thank God for this local church. Y todo lo que él todavía está haciendo a través de esta iglesia local. And everything that he's doing through this local church. Y en especial en este momento por la oportunidad de estar acá otra vez con ustedes. And for the opportunity once again to be with this church. Y reconozco públicamente. And I publicly recognize. Creo que no hay ninguna pena en decirlo. I don't think there's any shame in saying it. Que esta iglesia local no solamente me invita. This local church not only invites him to come. Pero también me hace posible el viaje y la estadía acá. And also we make it possible for him to be here. We pay for his trip and for his being here. De otro modo, yo no pudiera estar aquí con ustedes. And if it wasn't for that, I could not be here. Así que a lo mejor, al solucionar el problema con el tesorero, ustedes no tienen que aguantar más de esto. Okay. And since you have already resolved the problem of the treasurer, you don't have to put up with me anymore. Así que... And therefore, hace no me acuerdo cuántos meses, Pastor McCartney anunció que iba a haber un tema en esta conferencia. So a few months ago, I announced the theme of the conference. Y dijo que era la novia de Cristo. And he said, and I said that it was the bride of Christ. Y ya que es nuestro hábito, nuestra costumbre, que ustedes me invitan a año por medio, a cada dos años, estar acá. And so, every other year, I'm invited to come here to this conference. Obviamente, yo busco del Señor en oración el mensaje que Él me quiere entregar acá. And so, I seek the Lord's wisdom on what to preach here. Y casi inmediatamente... And almost immediately, yo sabía el mensaje. I knew what I was to preach. Hay una historia larga del por qué, pero realmente no importa. It's a long story why, but it doesn't matter. Al final, lo importante es saber lo que Dios quiere. The most important thing is, at the end of the day, know what God wants. Incluso sin entender por qué. And what, you don't even need to understand why. En este caso, porque este mensaje no tiene nada que ver con el tema de la conferencia. Because, especially now, because this message doesn't have anything to do with the theme of the conference. Pero uno tiene que obedecer al Señor. But somebody's got to obey the will of the Lord. Así que, bueno, como dije, el Señor, todo lo que hace, hace bien. And you know, God doeth all things well. Y yo sé que será a lo mejor una sorpresa para algunos, casi un shock para otros. I'm sure that this will be a surprise for some of you, maybe even a shock for others. Pero hay muchas cosas que el Señor sabe que nosotros no sabemos. There are a lot of things that God knows that we don't know. Así que esta mañana, and so this morning, sin nosotros ni siquiera haber conversado ni una vez durante más de dos años. Without me and him knowing about it or coordinating it. Ni teniendo una conversación personal dentro de dos años. Personal conversation. We hadn't had a personal conversation within 2 years. Time. En el mensaje que el Señor dio a Fabio Carvalho. The message that brother, God gave to brother Fabio Carvalho this morning. El Señor me mostró. The Lord had showed me. Como yo puedo estar en orden. How I might myself be in order. En obediencia. And to be in obedience. Y de acuerdo con no solamente el tema de la conferencia. And the way that I might not only be in concordance with the theme of the conference.
Pero también lo que generalmente es otro requisito de participar en esta conferencia, en la predicación. But also to hit on another thing that is almost a requirement or prerequisite for any of these Valera Bible conferences. Que es decir algo, por falta de mejor palabra, algo especial sobre la Biblia 1865. And I also have something tonight prepared that has something to do specifically with the 1865 Bible. Eso es el requisito normal. And normally ahora, that's what is expected, is that it has something to do with the Bible. El Señor me dio este mensaje que tampoco tenía nada que ver con decir algo sobre la 1865. And so the Lord had given me a message that had nothing to do even with the Valera 1865 Bible. Así que totalmente en desorden, desobediencia y rebeldía. And so I am completely out of order and in disobedience to the theme of the conference. Hasta esta mañana. Until this morning. Cuando el Señor tomó el control. When God took control. Y a fin de conceder razón o asentimiento. And so once I acquiesced to God. No, a fin de. In order to be able to acquiesce to God. In order to give assent to the theme of this conference. A fin de conceder asentimiento al tema de esta conferencia bíblica. So in order for me to fall in line with the theme of the conference. Leamos Revelación 22:17. Let us read Revelation 22, verse 17. Revelación 22:17 dice así, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, el que tiene sed, venga, y el que quiere tome del agua de vida de balde. Revelation 22:17, and the spirit and the bride say, come. And let him that heareth say, come. And let him that is athirst come, and whosoever will, let him take the water of life freely. Así que, and therefore, en esta última invitación de la Biblia, and this is the last invitation given in the Bible, encontramos la novia de Cristo. We find the bride of Christ. Ahora es la esposa. And now she is the wife of the bridegroom. Pues que ya se casaron los novios. Because the two lovebirds have married. Amen. Y dice que ella dice algo. And it says that the bride is saying something. Ahora, esta es, o normalmente serían, estas son las últimas palabras, pero esta es la última palabra en la Biblia que supuestamente es de la boca de la esposa, de la novia de Cristo. So these words in this verse, this is the very last word that is spoken by the bride in the Bible. Así que se puede decir como hay una ley de primera mención, también hay una ley de última mención. So we have an interpreter hermeneutic law. That's called the law of first mention, and so because of the law of first mention, we also deduce that there's a law of the last mention of a word in the Bible. Y las últimas palabras de uno pueden ser las palabras que le definen a uno para siempre. And the last words that a person speaks may be the very last words that define that person's existence forever. Ella dice ven, and she says come. Que es el llamado a la salvación en Cristo en la época de la iglesia. It is a call to come to the salvation that's found in Jesus Christ. Así que, ¿está llamando ella así todavía? And so the question is the church still saying come? Y si es que sí está llamando. And so if the church is still calling. ¿A qué está llamando? What is the church calling the people to come to? Y esta mañana el primer punto del hermano Fabio Carballo. So brother Fabio's first point this morning. Salió del texto de Jeremías 33. Was from Jeremiah chapter 33. 11. And verse 11. De la novia de Cristo. Primer punto. Talking about the bride of Christ. Su papel que tiene. The role that the church has. Voz de gozo y voz de alegría, voz de desposada y voz de desposada, voz de desposada. Voz de los que digan, dice algo. Jeremiah 33:11, the voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the voice of them that shall say. So it's what they say. Y como nuestro hermano nos mostró esta mañana, el papel de la iglesia, and it showed, as our brother showed us about the church, es dar testimonio mundial, audible, vocífero si es necesario, y fuerte de nuestro Señor, confesad a Jehová.
The role of the church is to not only say, but to shout and to proclaim the word of God, the word of Jehovah, to a lost and dying world. Y nótese que todo lo que dice es acerca de él. And notice that everything that the bride says has to do with the bridegroom. Es confesar sobre él. As the church is supposed to be proclaiming him, señalarle a él, to point to him, apuntarse el dedo a él, to point their finger at him, llamarles la atención a él. We're supposed to call attention to him, hablar de él. We're supposed to speak about him, nunca de ella. We're not supposed to speak of ourselves. Amen. Ahora, como digo, el Señor sabe lo que hace. Yo no tenía ni idea que iba a pasar acá. Yo tenía este mensaje que me dio. Like I said, I didn't know what was going to happen. I had no idea that this message was going to... Y no tenía que ver con la conferencia. Really, it didn't have, my original message didn't have anything to do with it. Y tampoco cumpliendo el único requisito que pone Pastor McCarley, que es decir algo sobre la 1865. And I had no intention of even fulfilling the original purpose of the World Bible Conference, which was to exalt the 1865 Bible. Pero ustedes pueden ver aquí. But you can see right here. En español dice confesar. The Bible says here in the Spanish, it says to confess. Eso es el dar testimonio del Señor para que otros puedan confesar al Señor Jesucristo. La palabra confesar tiene los dos lados. Es dar el testimonio para también otros puedan ven a Él y confesarle a Él para ser salvo. So where it says praise the Lord of hosts, it says in Spanish confess, and so it carries two meanings. The word confess there, confesar, the first meaning is, of course, you're supposed to be calling people to come to the gospel. What was the second one? So that others can. No sirve en inglés. Es el punto mío. Porque no lo dice en inglés. So it doesn't say it in English, but it has double meaning in Spanish. En español, in Spanish, es tanto el llamado. It's the de call, Revelación 22, like Revelation 22, come. ¿Cómo es la respuesta de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10? Just as it is the response that's supposed to be given to the call, which is found in Romans chapter 10, verse 9 and 10, confess with thy mouth the Lord Jesus propósito Christ. De la iglesia, so the purpose of the church, y su resultado, and the result, y en este texto, so the purpose of the church and solamente the result está are, en español. Are both Amen. Found in that one word in Spanish. Biblia 1865. In the 1865 Bible. Ahora estoy en obediencia. And now I have come into obedience in line with the theme of the conference. Hey. Bueno, el resto del mensaje no realmente tiene que ver nada con el tema en sí. And so now the rest of the message has nothing to do with those things. Salvo en ese punto. Except on that one point right there. Por la gracia, misericordia y virtud de Dios. And so by God's grace and power. Yo les voy a entregar este mensaje casi exactamente como me fue entregado a mí. I'm going to give you this message exactly as it was given to me. Con unas pocas adaptaciones personales que el Señor me hizo ver y entender. With a few personal adaptations that the Lord showed me specifically. Por sus propósitos en andar conmigo en esta peregrinación terrenal. And this is his purpose for me as I am in this earthly pilgrimage. Yo espero que les sea aún incluso fraccionalmente la bendición y ayuda que me fue a mí. And so I hope that this message is for you the best blessing and the help that it has been for me. Cuando el Señor usó a otra voz, when God had used another voice del pasado, from the past, para administrármela a mí, in order to administer this message to me. Pero más que todo, but above all, que él sea glorificado, may he be glorified, tenga placer, that he may be pleased, y cumplir su voluntad perfecta en cada uno de ustedes, and that his will may be accomplished and perfected in each and every one of you. Al único fin, the only goal that I have, que él reciba toda la gloria y tenga la preeminencia en todo para siempre, that he have the glory and the preeminence in all things forever. Y vuelvo a repetir, and I repeat, a ustedes, los hispanohablantes y latinos, those of you who are Latinos and Spanish speakers, jamás lo predicaría en inglés. I would never preach this in English. Puesto que los gringos ya lo recibieron hace más de 60 años.
that the gringos have already received this type of message many years ago, more than 60. De una voz muy superior y más espiritual que la mía. From a voice that is much more spiritual and superior to mine. Y desde un plano de alcance casi universal para ellos, es decir, todo el mundo. And so it was given to them more than 60 years ago on a level that they could understand it, that was directed at them. Se puede ver con claridad que ellos fallaron miserablemente en responderle adecuadamente. And of course, the gringos failed miserably in responding to that voice more than 60 years ago. A ver si ustedes pueden hacer algo mejor con él que lo que hicieron ellos. Let's see if you Latinos can do a better job than those than us gringos have done. Vamos a leer una porción larga de la Escritura. Let's read a lengthy portion of the Scripture. A fin de que los antecedentes de esta situación sean muy claras en nuestras mentes, el libro de Jueces. So we're going to go to the book of Judges, and we want the events leading up to the message to be very clear in our minds. Judges, the book of Judges. Por asuntos de tiempo. And so for the sake of time. Aunque un hermano aquí dijo que Dios vive fuera de tiempo. Even though God himself lives outside of time. Me imagino entonces que sus mensajes tampoco viven dentro del tiempo. So therefore maybe even his messages are not to be given within time. But voy a leer. I'm going to read. Los pasajes en español. This passage in Spanish. Ya que también es parte de la obediencia y sometimiento que haya traducción. And of course, there should be translation. El pastor McCarley simplemente va a señalar, como es típico para nosotros, los números de los versos en inglés. I'm just going to give you the verse numbers as we go through in Spanish. Jueces 17. And so look at chapter 17 of the book of Judges. Fue un varón del monte de Efraín, que se llamaba Micas. There was a man of Mount Ephraim. Oh, I'm sorry. Now two. El cual dijo a su madre, los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, y tú maldecías oyéndolo yo, he aquí que yo tengo este dinero, yo lo había tomado. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Three. Y después de que él hubo tornado a su madre los 1,100 siclos de plata, su madre dijo, yo he dedicado este dinero a Jehová de mi mano para ti, hijo mío, para que hagas imagen de talla y de fundición. Por tanto, yo ahora te lo vuelvo. Four. Mas volviendo él los dineros a su madre tomó 200 siclos de plata y diólos al fundidor, y él le hizo de ellos una imagen de talla y de fundición, la cual fue puesta en casa de Micas. Five. Y tuvo este hombre Micas casa de dioses, e hízose hacer efod y terafín, y consagró uno de sus hijos y fuele por sacerdote. Six. Y en estos días no había rey en Israel, mas cada uno hacía como mejor le parecía. Seven. Y había un mancebo de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y peregrinaba allí. Eight. Este varón se había partido de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde hallase. Y llegando al monte de Efraín, vino a casa de Micas para de allí hacer su camino. Nine. Y Micas le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde hallare. Ten. Entonces Micas le dijo, quédate en mi casa y serme haz en lugar de padre y de sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por un cierto tiempo y el ordinario de vestidos y tu comida. Y el levita se quedó. 11. Y el levita acordó de morar con aquel hombre y él le tenía como uno de sus hijos. 12. Y Micas consagró a levita, y aquel mancebo le servía de sacerdote y estuvo en casa de Micas. 13. Y Micas dijo, ahora sé que Jehová me hará bien, pues que el levita es hecho mi sacerdote. Ajá. Chapter 18, verse 1. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde morase, porque hasta entonces no le había caído su suerte entre las tribus de Israel por heredad. 2. Y los hijos de Dan enviaron a su tribu 5 hombres de sus términos, hombres valientes de Sahara y de Estaol, para que reconociesen y considerasen bien la tierra, y dijéronles, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micas y posaron allí. 3. Y como estaba cerca de la casa de Micas, reconocieron la voz del mancebo levita, y llegándose allá, dijéronle, ¿quién te ha traído por acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? 4. Y él respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micas,
y él me ha acogido para que sea su sacerdote. 5. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar nuestro viaje que hacemos. 6. Y el sacerdote les respondió, id en paz, que vuestro viaje que hacéis es delante de Jehová. 7. Vamos a pasar aquí a versículo 14. Verse 14. Versículo 14. Y dijeron aquellos cinco varones que habían ido a reconocer la tierra de Laís a sus hermanos, ¿no sabéis cómo está en estas casas? Hay efod y terafim, imagen de talla y de fundición. Mirad pues lo que habéis de hacer. 15. Y llegándose allá, vinieron a la casa del mancebo levita en casa de Micas y preguntarle cómo estaba. 16. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. 17. Y subiendo los cinco varones que habían ido a reconocer la tierra, vinieron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, el terafín, la imagen de fundición, estando el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. 18. Entrando pues aquellos en la casa de Micas, tomaron la imagen de talla, el efod y el terafín y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos les respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que sea nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un hombre solo que de una tribu y familia de Israel. 20. Y el corazón del sacerdote se alegró, el cual tomando el efod y el terafín y la imagen se vino entre la gente. 21. Y ellos tornaron y fuéronse y pusieron los niños y el ganado y el bagaje delante de sí. 22. Así que, un breve resumen del trasfondo aquí. Okay, so let's do a brief recount of the events here. Había una situación en que los amorreos negaban el acceso a Jerusalén al pueblo de la tribu de Dan. So there came a time in Israel when the Amorites had denied entrance of the tribe of Dan into Israel. Y les obligó a agruparse estrechamente en el monte de Efraín. So they required the tribe of Dan to dwell in a very small place in Mount Ephraim. De modo de comentario, qué lástima cuando el pueblo de Dios permita al mundo obligarles a estar en una posición incómoda. Uh-oh. And what a sad situation when God's people allow the world to put them in a straight and obligate them to live a certain way. Una posición incómoda, vergonzosa y que no corresponde al ser el pueblo de Dios. When God's people allow the world to put them in an uncomfortable position that they're not supposed to be. Pues el pueblo de Dan no podía llegar a Jerusalén. And so the tribe of Dan could not get to Jerusalem. De esta situación provienen los problemas que estamos a punto de ver. And so from that situation, we're going to see the problems that came of it. Primeramente, unos comentarios sobre el levita. First of all, let me make some comments about the Levites. Empezando con Micas. The Levite here is Micah. Empezando con Micas. And we're going to begin with Micah. Así que entendemos que Micas no pudo llegar a Jerusalén. So we know that Micah could not get to Jerusalem. Él decidió entonces construir algo de una réplica del templo en su propiedad. And so he decided to build on his property a replica of the temple in Jerusalem. En su terreno. And on his own property. Ni le importaba por nada el hecho de que Dios había mandado que no se haga así jamás. And it did not matter to him that God had commanded to never do such a thing. A fin de cuentas, and at the end of the day, era lo mejor que podía hacer bajo las circunstancias, ¿verdad? Of course, this is the best that he could do under the circumstances, and we got to take that into consideration. Y seguro que no es desobediencia a Dios cuando uno haga lo mejor que uno pueda. And of course, it couldn't be possibly disobedience to God if somebody's doing the best that they can. Incluso cuando no sea conforme a lo que Dios mandó claramente en su palabra. Especially when they're doing exactly what God commanded them not to do in his word. Él construyó un edificio que le parecía adecuado. And so he built a building that seemed very adequate to him. E hizo los instrumentos del tabernáculo. And so he made all the vessels of the tabernacle. Porque estos son parte del aparato y mueblería religiosa. And because that's all part of the furniture of the religious furniture of the temple. Inclusive hasta el efod. And that included what's called the ephod. Donde uno consultaba a Jehová. And at the ephod is where someone would consult, a priest would consult God. Empero. But. Él recogió también algunas cosas de las gentes alrededor de sí. He
got some things that pertain to the religious people, the religions that were around the tribe of Dan in that area. Los terafines. He got some teraphims. Las imágenes de talla y de fundición. And images that were graven images. Cosas que Dios había prohibido también. Those things were prohibited specifically by God. Pero ya que estamos en un contexto prohibido de Dios, ¿por qué le importa unos poquitos diositos? But you know what? We're already in a context that's prohibited by God, so what does it matter if we have a few extra gods hanging around? ¿Qué daño pueden hacer los aparatos del mundo? Listen, what harm could it be if we use the world's methods in our churches? Sin embargo, se ve que había un deseo sincero hacer lo mejor que se podía hacer. We're sure that Micah, he had a very sincere desire to do the best that he could. De modo que Micas tomó un poco del mundo. And so Micah took a few of the things of the world. Y un poco de lo del Señor. And a few of the things of God. Y los mezcló de alguna manera. And he mixed them together. Hasta que tuviera algo que él pensaba pudiera agradar al Señor. Until he had fabricated himself something that he thought would please God. Por supuesto, la verdad de todo esto se encuentra en capítulo 17, versículo 6. And of course, the truth of everything going on here can be found in chapter 17, verse 6. En estos días no había rey en Israel, mas cada uno hacía como mejor le parecía. In those days there was no king in Israel, but every man did that which was right in his own eyes. Los hermanos que visitaron a Chile en el año 2012 escucharon un mensaje de hermano David Godoy sobre el tema de agua tibia. And so, de la iglesia de los Laodicenses. And so a couple years ago we took a trip to Cuba, to Chile. And we heard a message from Brother David Godoy, and he preached a message about the lukewarm condition of the church. ¿Cómo uno llega a tener agua tibia? How does somebody get lukewarm water? Es por mezclar agua caliente con agua fría. Is when you take two things, cold. Es por estar tomando agua de una fuente y de hot. Otra y mezclándolas. You take the cold and hot and you mix them together. In other words, water from one fountain and water from another fountain, and you mix them together. Como a uno le parece mejor. And so that was maybe that. Porque was el agua fría, the best thing to do. Sabe, muy difícil tomar agua fría así porque me hace el dolor en los dientes. You know, cold y en water, la nariz. And it hurts my teeth, and I can't drink it like that. Y esa agua caliente me quema la boca. And the hot water that burns my mouth. Así que la voy a mezclar. And so I'm going to mix the two together. Como mejor me parece a mí. And because that's what seems best to me. Y entonces él, Micas, and so this guy Micah, se alegró en gran manera cuando un joven predicador itinerante vino de Belén de Judá. Was excited when somebody came to from Bethlehem. El joven era levita del reconocido establecimiento religioso. And so the person, this Levite that came from Bethlehem, he was a recognized religious leader. Acreditado por el sistema. He was accredited in the university. Exactamente los credenciales que buscaba Micas para justificar lo que hacía. And these were the credentials that Micah was looking for in order to justify what he was doing. Y de un modo timbrarlo con el sello de aprobación divina. And so he was looking for God's seal of approval on what he was doing. Bueno. Cuando el versículo 6 de capítulo 17 es el modus operandi, okay, de la situación. And so cualquier cosa vale, and ¿verdad? So what happens is when chapter 17 verse 6, every man did that which is right in his own eyes, is your modus operandi when for doing things in Laodicea, of course that's what's going to happen. Ahora este mancebo no le gustaba la provisión facilitado. And so this young man, he did not like the provision that was given to him. A todo levita. The provision that was given to all Levites. Por la ley de Moisés. The law of Moses made provision for these things in the law of Moses. Comida, ropa, vivienda, etc. What the Levites would wear, what they would eat, where they would live. Pero todo eso según la dirección divina, no la elección humana. But all that according to God's divine appointment, not to man's free will. Este joven tenía pasión de viajar. This young man, he wanted to travel and see the world. Ansia de ver al mundo. He wanted to see the world. ¿Y qué más se ofreciera a un hombre tan dotado? And so, what could the world offer such a young man who is so gifted? De manera que él se fue de su lugar en búsqueda de lograr algo mejor que lo que se había provisto. And so, he went looking outside of God's will for whatever he could find
outside of what God had provided for him. Él pensaba que ser un levita fue bueno. And so he thought that a Levite would be a good thing. Pero debe de haber mayores oportunidades asociadas con ello. But there could be better opportunities for him. Y así llegó a la casa de Micas. And so he comes, this Levite comes to the house of Micah. Ten cuidado. You better be careful. Porque el Dios de la Biblia siempre te da lo que quieres. God, the God of the Bible, he'll give you what you want. Oh boy. Ahí fue invitado a quedarse y ser el sacerdote. And so he was invited to stay there and to be the priest for Micah in his new temple. Micas le hizo una buena oferta. And so Micah, he made him a good offer. Tú serás mi sacerdote, mi padre y sacerdote. And you shall be my father and my priest. O sea, bueno, como es típico de, en el análisis de este pasaje, el catolicismo no comenzó con Constantino en el cuarto siglo después de Cristo. So, according to this, what we've read here, we know that Catholicism did not begin with Constantine in the third century. Pero ustedes ya me conocen. Yo no voy por la línea normal. But you know, you guys already know me. You know that I don't follow the normal. Pero sin duda alguna, aquí tenemos una revelación profética avanzada del catolicismo. Right now, en todo we have, punto. We're reading an advanced revelation of Catholicism right here in Judges. Amen. Dijo, eso, ya, yeah, tú serás mi padre y sacerdote, yo te daré 10 siglos y un traje. And so he told him, if you'll be my priest and my father, I will give you 2 shekels. 10. And 10 shekels and a suit. A shirt. And a frock. A suit. I switched it. I switched it. And a shirt doesn't work for my application. Suit and tie. A suit. Un traje. Ahora, bien. En, aquí en español ya sabemos que dice el ordinario de vestidos. And so here in Spanish, it says, I don't know, ordinario de vestido, it says... Que en efecto es que a cada rato le va a dar el cambio de ropa que corresponde la ropa formal a su oficio. Okay, so you're supposed to have a uniform that corresponds to what your job is. Nosotros entendemos que esa gente de esa época se vestían de ropas largas que no eran nada más que el equivalente a camisones, batas de dormir. And so what they had was they had these long tunics and basically long shirts. Pero le dio un cambio de ropa. Like pajamas. But he gave him, the point is they gave him a change of clothes. A lo mejor un traje formal muy bonito. This was a very formal outfit that he gave. Todo parte del aparato. It was a part of the office of the priest that he was going to be. Su comida. He was going to give him his meal. Y un salario. And a salary. De 10 siglos. 10 shekels. Esto constituyó un buen sueldo al joven. This was, hey, this is a good salary for this young man. De manera que decidió permanecer ahí. And so he was going to stay there. Y entrar en esa mezcla de judaísmo e idolatría. And so he was going to partake of this mixture of Judaism and idolatry. Que estaba en la casa de Micas. So he stayed there in Micah's house. Porque al final lo que este joven buscaba era. Because what this young Levite was looking for. Lo que generalmente buscan todos los religiosos, no importa su denominación o profesión. Is what every religious person looks for. It doesn't matter what his religion or denomination is. Plata. They're looking for money. Poder. Power. Y preeminencia. And preeminence. Nunca cambia. It never changes. Es exactamente lo que buscan. That's what they look for. Porque es lo que son. Because that's what they are. Y en Juan capítulo 10, el Señor dijo esto. Ustedes, si quieren, vamos a volver inmediatamente aquí. In John chapter 10, this is what the Word of God has to say about that. El Señor Jesús dijo esto, que Él es el buen pastor. Amén. This is what Jesus, the Good Shepherd, said. En versículo 11, dice, más el asalariado. Fíjese de eso. Look at verse 12, John chapter 10, verse 12. But he that is a hireling. El asalariado. ¿Sabe por qué se nombra así? You know why he's called that, a hireling? Porque él es lo que él busca. Because he's the one that's looking for su salario. Money. He's looking for salary. Él no tiene ninguna otra existencia, propósito, dirección. He's just looking for a job. He doesn't have any purpose. O función. Su salario. Así que su nombre es asalariado. The person's called a hireling because that's all they're looking to do is get hired. Y ya sabemos lo que es, que no es el pastor, no son sus ovejas, porque ni le importa. Al final, cuando el lobo viene, se va.
We know that the hireling, he's not the pastor. He doesn't care about the sheep. Bueno, hoy en día está engordando las ovejas para venderlas al lobo. Today they fatten up the sheep so that they can sell them to the wolves. That's how bad. Entonces, un día vinieron los danitas. And so here comes the tribe of Dan. Ahora ellos se suponían de haber echado los amorreos de la tierra, pero los amorreos fueron demasiado difíciles de echar. They were thinking that they were going to get rid of the Amorites, but what happened was that the Amorites were very difficult. Así que los danitas buscaban a alguien un poco más fácil de echar. So they were looking for somebody, the Danites were looking for somebody that would be easier for them to control. Otra vez, lo que Dios mandó no resultó ser posible. And so what God sent, it was impossible for them to do it. ¿Qué quiere decir, si somos honestos, que no era fácil? It wasn't easy for them. Así que buscaban a otro expediente que tendría la apariencia de obedecer a Dios. And so they looked for another expedient that would seem, that would even look like it was God's will. Pero sin todo ese esfuerzo y sacrificio, ¿para qué? An easier way to do it so that they wouldn't have to make so much sacrifice. ¿Ves? De todos modos, cuento largo corto. Nevertheless. Ellos encontraron no solo lo que buscaban, sino también a Levita y la religión en miniatura de Micas. And so what they found was another religion that in this Levite. Y decidieron que sería regio. And bacán. Cool. And they thought that this was going to be a good thing. Tenerlos para sí mismos. And they thought that they were going to have this Levite as their own priest. Pero notablemente por los mismos motivos que fueron establecidos por Micas en el primer lugar. But for the same motives that Micah had with this Levite. Así que entraron a la casa de Micas. And so they go into Micah's house. Tomaron todo lo que Micas había hecho. And they took everything that Micah had prepared in that temple. Inclusive el Levita mismo. And they took even that same Levite that Micah had hired as his priest. Y se apoderó de ello y lo hicieron suyo. And they took everything for themselves and they carried it away. Ahora, un poco injusto a Micas, seguro, pero es notable que el joven Levita podía ajustarse a esto sin mucho problema. And so it might not have been fair to this guy, Micah, but that's the way things came out. Fue impresionante su flexibilidad y su facilidad en adaptarse a tales cambios cuando había un poco de razonamiento involucrado. But it was easy for this Levite to adapt himself to the situation of being carried away by the Danites because, that's the way a hireling is. He's very flexible. Just as long as the money's good, he'll do it. En completa sinceridad, él podía entender que fue mucho más importante servir a una tribu completa. So he found it a lot more convenient for him to serve an entire tribe instead of one guy. Que una sola familia pequeña. One small family, the family of Micah. Y eso le prestaría oportunidad de ministrar a muchos. And so he would have the opportunity to minister a greater congregation. Muchos más, por supuesto. A lot of more people, of course. Para que conozcan al Señor. So that they might get to know the Lord, of course. Vaya, él podía ver la sabiduría de esto y justificarse fácilmente. I'm sure he saw the wisdom in everything that was going on here, and he justified himself. Pues sin ni el menor picazón de conciencia, él pudo ajustarse, taparse la boca con la mano, mientras ellos removían de ahí todo, los muebles, artefactos de la pequeña capilla que Micas hubo construido. And so he went along with everything without anything bothering his conscience whatsoever, and he went along with this move that the Danites were making to take away everything that belonged to Micah. Así que en capítulo 18 no dice que también era un hombre sabio. And so this was a wise man. Es que nosotros sabemos que hay dos clases de sabiduría. Of course, we know that there's two kinds of wisdom in this world. Pero un hombre sabio porque en irse, versículo 20 de capítulo 18, en irse no se puso delante, que sería una posición peligrosa. And so in verse 20 of chapter 18, you see that instead of putting this guy, putting himself in a dangerous situation. Tampoco se colocó para detrás, que también sería una posición de exposición peligrosa. He didn't want to be in a dangerous position, so he didn't go forward. Sino fue entre la gente. The Bible says that he went in the midst of the people. So de modo que si Micas enviara algunos de sus siervos a buscarlo. He didn't take up the rear, just in case Micah would send his servants to come get him. Él estaría protegido por soldados en todos lados. He was protected by the Danites
the soldiers of the Danites in all, he was in the middle of them. Así, en su nueva posición elevada, él se veía como realmente bendecido de Dios. And he was the new priest, and of course he was receiving by all of this the blessing of God. Y los Danitas se ven como el verdadero pueblo de Dios. And the Danites, having their new priest, thought that they were the chosen people. Y todo el mundo happy. And everybody was happy. Así. Bendito. ¿Cómo es cuando Dios no esté presente arruinando la fiesta? And that's the way it is for everybody. They think they're being blessed when God's not there to rain on their parade. Yeah. ¿Qué nombre podemos poner a esto? So what name can we give this, what's going on? ¿Y cómo se aplicaría a nuestra generación? O mejor dicho, ya que está en la pizarra, esta época, este periodo de la iglesia, de Laodicense. What name would we give it, and what application would we make to us now in the Laodicean church period? Diría, tal vez filosóficamente, I would say, philosophically speaking, que estamos hablando de la religión utilitaria. We're talking about utilitarian religion. Y lo que se diría, el cristianismo expediente. And what would be said about modern Christianity? Ahora permíteme decir, yo no uso el término cristianismo. I don't use the word Christianity. La otra voz sí. Yo empleo el término eclesiastismo. I use the word churchianity. Es la palabra correcta. That, to me, is the correct term for what's going on in the Laodicean. Porque desde hace tiempo, que sean 100 años o 1900 años. Because it doesn't matter if it's 100 years ago or 1900 years ago. Cristo se quitó del medio. Christ has been taken out of the midst. Y la iglesia se colocó en su lugar. And the church is now in his place. Así que, eclesiastismo expediente. And so we're talking tonight about expedient churchianity. Y un Dios que al final es útil. And God is now useful to us. Le llamo la atención al hecho de que la filosofía funcional que gobierna en nuestro día es el pragmatismo. And so the overriding philosophical thing that happens today, theory that overrides everything today, is pragmatism. Ahora digo la filosofía funcional, puesto que la filosofía sustancial, the substantial philosophy that overrides all church activity is pragmatism. Bueno, funcional. Porque, that is the functional. Porque la filosofía sustancial, es decir, la filosofía de ser, es el humanismo. Because really, what it is at the end of the day, this philosophy that's controlling the church is humanism. Y ese humanismo del cual el pragmatismo es sencillamente un instrumento. Amen. And so the humanism is an instrument of the pragmatism of the church. Yeah. O el medio por el cual se llega al fin. And so the overriding thing is that what means do we have to achieve our end? Es decir, uno es el ser y el otro es el hacer. And so one is what we are, and the other one is what we do. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir por pragmatismo? And so let me explain the word pragmatism. Que quiere decir al final, en términos sencillos, que si algo sirve, si algo funciona. Pragmatism is the philosophy that if it works, do it. Para lograr algún objetivo o fin. If it works, if it achieves our goal, then do it. Entonces es verdad y es verdadero. And so if this method achieves our end goal, then it's good. En otras palabras, si logra éxito, es bueno. And so if we're successful and prosperous and blessed, then it's good. Y la prueba definitiva de todas prácticas, de todos los principios, de toda verdad, de todo lo que existe, es the definitive proof of whether or not what we're doing, our method works or not. Es, sirve. Does it work? Funciona. Does it function? Ahora, según el pragmatismo, los fracasos obviamente más grandes de las épocas han sido algunos de los hombres más honrados por Dios. And so, according to the world's pragmatism, the biggest failures have been
those who have been the greatest servants of God. Porque si uno cree la Biblia como la historia que es, because if you believe the Bible, the history book that it is, uno ve con claridad desde el comienzo, one can see very clearly from the beginning que los hombres honrados por Dios, that the men that God has honored, hablo de Noé, Abraham, I'm talking about Noah, I'm talking about Abraham, Jeremías, Jeremiah, Ezequiel, Ezequiel. Esos hombres así generalmente no lograron mucho éxito. All those men did not have any success. Y el principal de todos, por supuesto, el Señor Jesucristo. And of course, above all, is the Lord Jesus Christ himself. Quien al final ni pudo retener 11 hombres en la iglesia. That he could not even maintain 11 people content in the church. La pregunta entonces viene a esto. And so the question that we're going to come right down to now is, ¿cuál es el estándar de éxito? What is the standard of success? Y por el cual vamos a juzgar a nuestras vidas y nuestros ministerios. That which we shall be judged by in our lives and in our ministries. Y la pregunta que tú tienes que preguntarte a ti mismo, mi amado, querido hermano o hermana latinoamericano. And my dearly beloved Latino brother or sister, the question that you need to ask yourself today. Los gringos ya contestaron la pregunta. Yeah, the gringos, they already answered this question. Aquí está la pregunta para ustedes. And so now the question I'm putting it before you. ¿Es Dios un fin o es Dios un medio? Is God a means or is God an end? Nuestra generación es muy buena para honrar las elecciones exitosas. And so our generation, we honor what is called a successful election. Siempre que una persona pueda cumplir las metas y lograr los objetivos, nuestra generación está dispuesta a decir, bien hecho. And if somebody is able to accomplish anything, our generation says, oh, well done. Y debemos preguntarnos. And so we should ask ourselves. Desde el comienzo de nuestro ministerio. From the beginning of our ministry. O de nuestro peregrinaje. Or from the beginning of our pilgrimage. O de nuestro andar con el Señor. Or the beginning of our walk with God. ¿Seremos levitas que sirven a Dios por 10 ciclos y un traje? Shall we be like this Levite, somebody that just served God for 10 ciclos? Sirviendo a hombres, sistemas, formas. Serving men, systems, forms. Cosas. Things. Tal vez en el nombre de Dios. And we do it all in the name of God, of course. Pero más bien que sirviendo a Dios. But instead of serving God. Amen. Porque si bien fue levita e hizo actividades religiosas. Because this Levite, he was doing religious activities. Él buscaba un lugar que le atraería reconocimiento. He was looking for a place that would bring him recognition. Amen. El lugar que le daría acogida, aceptación. The place, amen, that would give him access and acceptance. Yes. Un lugar que le prestaría quizá seguridad. Ay, ay, ay. A place that would lend him respectability. Ay, ay. Es que voy a cumplir 60 y no puedo trabajar. Ay, ay, ¿qué voy a hacer? I'm 60 years old and I don't know what to do with myself. I don't have any retirement. Un lugar donde él podría brillar por Cristo. A place that he would be able to shine for Christ. En el contexto de aquellos valores que le fueron a él importantes. And instead of those things that were more important. Su ocupación entera fue servir en actividades religiosas. His entire occupation was to serve in religious activities. Así que tendría que ser un lugar, una posición. It would have to be a place or a position. Un puesto, un trabajo religioso. A place, a religious job. Él estuvo muy feliz cuando encontró que Micas tenía un puesto abierto y disponible. He was happy when he realized that Micah had a position open. Pero él, este joven, ya había decidido que él valía 10 ciclos y un traje. He knew that he was worth the 10 shekels and the imagínate, imagínate. Can you imagine? Comprado por el precio más alto en la historia del universo. We are la bought. Sangre de Cristo. Amen. We are bought by the highest Amen. Price ever given in the universe, the blood of Jesus Christ. Y nos vamos a rebajar al costo and de we 10 take ciclos that price and we bring it down to 10 shekels. Él colocó un valor sobre sí. He
found a personal worth for himself. Y se figuró que sus servicios religiosos y actividades fueron sencillamente medios para lograr un fin. And so he considered all of his religious activity to be a means to an end. Y por el mismo concepto que Dios fue un medio para lograr un fin. And that's the way they see God, just a means to an end. Ahora, antes de seguir, aquí es necesario algunos comentarios personales. And so before continuing on, let me make a few personal comments. Ustedes de esta iglesia que me conocen y hemos conversado mucho y ustedes han escuchado la predicación. The persons in this church know me, this church knows me. Yo sí reconozco que doctrinalmente esto es correcto. And I recognize that doctrinally, this paradigm on the board is correct. Proféticamente es correcto. In regards to prophecy, the prophecy of the church. Bíblicamente es correcto. Biblically speaking, this is correct, this paradigm here. Pero yo también conozco al Dios de la Biblia. But I know the God of the Bible. Y yo sé que al Dios de la Biblia. And I know that the God of the Bible. Le interesa también la práctica de uno. That he's interested in what it is that you practice. Yo leo en la Biblia donde él dijo de esos fariseos en Mateo 23. I read in the Bible where he said about those Pharisees in Matthew chapter 23. Que todo lo que dijeron era la verdad doctrinal absoluta. Everything that the Pharisees said was doctrinally true. Y hasta dijo a sus discípulos. And he even told his disciples. Todo lo que ellos everything os that manda. The Pharisees say to do. Hacer. You do it. Porque lo que dicen es de la ley de Moisés y es la palabra de Dios a vosotros. Because what they say, the Pharisees, is from the law of Moses and it was what God told them to do. Told you to do. Mateo 23. ¿Alguien aquí se acuerda de Mateo 23? Hey, that's in Matthew 23. Do you remember Matthew 23? Cuando el Señor está a punto de lanzarse a su ataque y polémico más vicioso en toda la Escritura. This is Matthew 23 where he's about ready to give his most brutal discourse against the religious Pharisees. Y eso es lo que dijo. And that's what he said. Pero dijo esto. But he said, when he told the disciples to do what they say to do, más he said lo this. Que ellos hacen, no hacéis vosotros. But he said, what they do, though, don't do it. Porque sí, ellos dicen. Because you know what? They say. Pero no hacen. But they don't do. Yes. Así que tú, creyente de la Biblia, con toda tu doctrina perfecta, división o distribución perfecta de la Biblia. You Bible believers with your right distribution or rightly dividing hasta, of the truth. Hasta la aplicación correcta, pero siempre hay otros. Right ¿cierto? Down to the correct application, but you apply it to others and you don't apply it to yourself. Siga adelante al camino del fariseo, hermano. You keep on going down the road. Prácticamente, yo creo que la iglesia ha estado en apostasía fuera de la voluntad perfecta de Dios desde Actos 5. I believe that the church has been outside of God's perfect will for them since Acts chapter 5. Bíblicamente. Biblically speaking. Y desde el tercero siglo, no el cuarto. And from the third century, not the fourth. Históricamente. Historically. Cuando empezaron a construir. When they began to build themselves. Templos. Temples. Para la iglesia. Y se olvidó de su Dios. And they forgot y llegó about a ser God. Eclesiastismo, no and, más cristianismo. And instead of Christianity, they created churchianity. Y que la solución, otra vez, comentarios personales. And so the solution, no again, es, I'm going to give you personal commentary here. No es la religión del tiempo antiguo, the old time religion. This is not the old time religion. No es la solución. That's not the solution. Es decir, que volver a la edad de Filadelfia. Going back to the Philadelphia church age is not the que answer. Fue a lo máximo lo segundo mejor de Dios. And so they, at the maximum, were in having the second, what? Lo segundo mejor. La voluntad they had the aceptable second, de Dios. They had a good and acceptable and perfect. They had the second best will of God. Which is the good and acceptable and perfect. Sin embargo, el deber del momento es entregar este mensaje como fue entregado a mí y dejarle al Espíritu Santo tratar de la aplicación en cada corazón. And so, as this message was given to me, I am now going to give it to you and make you the application. Ahora, para entender las implicaciones de todo lo anterior al siglo vigésimo primero. Okay, so, taking into account everything up until now. Tenemos que volver atrás unos 200 años. We need to go back
200 years. A un conflicto que atacó al cristianismo. To a conflict that attacked Christianity. Otra vez para mí, eclesiastismo, pero sí concedo esto. El eclesiastismo de Filadelfia. And 200 years ago, yeah, it was still churchianity, but it was the churchianity of the church of Philadelphia. Y sí, seguramente es cuando el sistema existía para servir a Dios. And at least at that point in time, in the Philadelphia church age, the system existed to serve God. No como ahora cuando el sistema es Dios. And difference to now, because now the system doesn't serve God, now the system is God. Mm-hmm. Okay, justo después de los grandes avivamientos en América con Wesley, Whitfield, Edwards, Finney, etc. Right after the great revivals in the beginning of the United States of America, the revivals of Finney and Wesley and Whitfield and Jonathan Edwards. El Espíritu de Dios habiendo sido derramado maravillosamente. The Holy Spirit had been poured out wonderfully on the people. En ciertas partes de este país y otros. And this happened in certain parts of the United States and even in other countries. Vino el contraataque del demonio. Here comes obvio. The devil's counter. Punch. Siempre. Always, that's the way the devil works. El diablo no es flojo. You think the devil's lazy? No way. Cuando Dios hace algo, una grande victoria, así como hicieron esos hombres, especialmente Whitfield y Wesley. When God does something and he gains a victory, especially through men like Wesley and Whitfield. El diablo viene. The devil's going to come. Y el ataque abierto contra la fe cristiana desde Europa por la alta crítica, la crítica mayor. And he attacks Christianity in Europe and the United States through what is called higher criticism. El así llamado racionalismo alemán. The German rationalism that came out of Europe. Darwin ya había propuesto su teoría de la evolución. Darwin came up with his theory of evolution. Algunos filósofos ya la habían adoptado esa teoría de la evolución a sus filosofías. And the philosophers took that theory of evolution and they adapted it to their philosophies. Y lo peor de todo es que los teólogos decidieron aplicar la misma idea a las escrituras. Uh-huh. And so the theologians now, this is the worst thing of all, took that that German rationalism and higher criticism and applied it to the scriptures. Cerca del año 1850. And this is around 1850. Se podría marcar el comienzo de un gran ataque frontal contra la palabra de Dios. This is a full frontal attack by the devil against the word of God. Ahora nosotros sabemos que desde Génesis 3, we know that from Genesis chapter 3, verse 1, Satanás la había estado atacando insidiosamente desde para siempre. Devil's been attacking the word of God since Genesis chapter 3, verse 1. Pero ahora fue temporada abierta, open season. But this is... yeah, open season. Temporada abierta en contra de la palabra de Dios. This was con licencia. Open season, and everybody had a hunting license. En contra del libro, contra la iglesia. Against the church, against the word of God. Y en la Francia, Voltaire. France had Voltaire. Podía declarar que él viviría para ver la Biblia llegar a ser una reliquia. Voltaire said that he was going to see the Bible become nothing but a relic. Colocada solamente en los museos. That it would only be found in museums. Y que ella sería completamente destruida por los mismos argumentos que él propusiera. That the Bible would be completely destroyed by all the attacks of the devil. Praise the philosophy and German rationalism. Bueno, ¿cuál fue el efecto de todo esto? And what was the effect of all this? El humanismo llegó a ser la filosofía del día. Humanism became the philosophy of the day. Y se puede definir el humanismo así. And you can define humanism the following way. Ahora nosotros sabemos que el humanismo en su definición clara es que solamente existe el hombre, es él, el mejor y mayor ser de la creación, y todo existe para él. And so the end of all philosophy is basically this, that man is the measure of all things and everything exists for man. Pero el humanismo es una declaración filosófica prácticamente. And so humanism is a philosophical thought, but it's a very practical one. Que pragmatic. Sentencia que el fin de toda la existencia es la felicidad del hombre. And so the end of our existence, the whole purpose of our existence is so that man might be happy. Ahora, si es que usted cree que sí es eso. And if that's the way you believe, if you believe that everything exists for your happiness. Que realmente el universo sí existe para que tú puedas estar feliz. That the universe is here for you to be happy. Que lograr éxito en esta vida es
estar feliz. And that success in this life is for you to be happy. Y si es que usted se está preguntando en este momento, ¿y qué tiene de malo eso? And you're probably asking yourself right now, well, what's wrong with that? Oh, pero ¿no es eso el propósito y el fin de toda la existencia? ¿Mi felicidad? Wait a minute, are you saying that my happiness is not the purpose of the existence or the universe? Entonces usted es humanista. You know what? If you're asking yourself that question, you are a humanist. Muy fácil. It's very easy. Lo siento, yo también era perdido. Hey, you know what? I was once a lost sinner too. Ahora, según el humanismo, and according to humanism, la salvación, the salvation, es simplemente un asunto de conseguir la mayor cantidad de felicidad en la vida que se puede conseguir. Salvation is nothing but getting the most happiness you can get out of this life. That's salvation. Pues si uno se influye por alguien como, no sé, al azar, Nietzsche. And somebody that's influenced by, well, we'll just pick any philosopher. How about Nietzsche? Quien dijo que la única satisfacción en la vida es el poder y que el poder es su propio justificante. Es decir, se justifica a sí mismo. Friedrich Nietzsche, he said that the best thing you could do in this life was to justify yourself. Y tener poder. And to have power. Y que después de todo, el mundo es una jungla. And of course, you know what? The world is just a jungle. Donde Darwin dijo que todos tienen que tener el poder para sobrevivir. And so everybody, we must all have enough power to be, survive. Uno tiene que dominar o ser dominado. In this jungle and have the power to overcome, to dominate in this jungle. Por lo tanto, ya que cae al hombre hacerse feliz. And so just as long as you can be happy at the end of the day. El hombre debe hacerse poderoso. You should be powerful so that you can have as much power. Y debe hacerse así por cualesquier medios que se pueden emplear. And so by any means necessary, you must achieve as much power as you can so that you can take as much happiness by force. Puesto que solo por estar en esta posición de ascendencia puede uno estar feliz. And so only by taking power over others can you be happy. Esto produciría, and so this, of course, this philosophy would produce, con el tiempo, with time, a un Hitler, Adolf Hitler, quien tomaría la filosofía de Nietzsche, who took the philosophy of Friedrich Nietzsche, por su principio operador funcional, as his guiding principle, su principio de guía, y diría que su pueblo, his guiding principle that would direct his people, the German people, que ellos fueron destinados a dominar el mundo para que pudieran ser felices. Destined, the white race was destined to take power over all the other races and achieve the greatest level of happiness. Por consecuente, cualquier manera que por el cual se pudieran lograr esto sería entonces la salvación. And so any means by necessary by which they could accomplish this goal, that would be the greatest success and happiness. Ahora ustedes dicen, bueno, aquí estamos hablando de Nietzsche y Hitler. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia y Nietzsche? What does this have to do with y lo que hacemos nosotros? What does this have to do anything with us? Bueno, muy sencillamente, yo les voy a proponer por operar por el principio de humanismo. Let me tell you, very simply, is that if you're operating by the principle of humanism, no hay ninguna diferencia entre un cristiano. There's no difference between a Christian guided by humanism, humanista, Christian humanist, y Adolfo Hitler. And Adolf Hitler. Sí, eso es lo que estoy diciendo. And that's what I'm trying to tell you. Amen. Amen. Alguien más alza la voz y dice, bueno, no es así. El fin de toda la existencia sí es la felicidad, pero la felicidad no proviene de la autoridad sobre la gente. And I know what you're going to say. You're going to say, well, you know, Pastor, okay, yeah, happiness, but it doesn't have to be achieved the way Adolf Hitler achieved it. La felicidad proviene, a lo mejor, de la sensualidad física. You know, you can have happiness by physical sensuality. Que produciría el existencialismo. Y los hippies y la revolución cultural de Estados Unidos. Okay, that philosophy produced the hippie movement during the 60s. Right. Okay. Puesto que el hombre es esencialmente un animal glandular, and cuyos momentos más sublimes de éxtasis provienen de ejercer sus glándulas. And of course, man is a glandular animal with glands and hormones raging through him. So the greatest pleasure that he can get sexually would be the greatest goal. La salvación es sencillamente el encontrar de la manera más deseable para gratificar esta parte de la persona. And so salvation is achieving the greatest pleasure that you can in this life. Así resultó la anarquía cultural. And so that is what resulted in what we call cultural anarchy.
en el cual todo hombre podía hacer como mejor le parecía. Every man did that which was right in his own eyes. Y no había ningún dios para reinar sobre él. And there was no king, there was no God. La Biblia había sido descartado, desestimado y desaprobado. The Bible was torn up and thrown away and abandoned. Dios había sido destronado. God was taken off his throne. Él ni siquiera existía. And he didn't exist anymore. Él no tenía ninguna relación personal con los individuos. He had no personal relationship with the people. Jesucristo fue o un mito. Jesus Christ was a myth. O simplemente un hombre. Or just another man. Así enseñaron. And that's the way they taught. Y por lo tanto el fin entero de ser fue la felicidad. And so the entire end of man's purpose is to be happy. El individuo establecería los estándares de su felicidad. And so man is left to determine the standards of his own happiness. Y hallarla a base de su interpretación de ello. And so he's going to find that happiness according to his own interpretation of the way things are. Ahora, con todo eso pasando. And with all that. La religión. Religion. El cristianismo. Churchianity. Debía continuar en existir. Christianity should continue to exist. Puesto que había tantas personas que se ganaban la vida por ella. Because you know what? A lot of people, they earned their living by Christianity. Así que tenían que idear alguna manera de justificar su existencia. So we now need to find a justification for our own existence. En inglés tienen un dicho perfecto. And we have a perfect saying in English. The show must go on. Siga con el espectáculo. Amen, brother. Incluso después de que la audiencia ya sabe cómo se hacen los trucos mágicos. And so, you know, the audience, they know all the tricks of the magician. The show must go on. Pero siga el espectáculo de toda forma. De manera que por ahí atrás en los 1850, la iglesia se dividió. En efecto, en dos grupos. And so the church was divided into two groups in the year 1860. Como nos enseñan, uno de los grupos fue los liberales. And so we have what's called the liberals. Que aceptaron la filosofía del humanismo. That they accepted humanism, the philosophy. E intentaron prestarse a sí mismos alguna relevancia por decir algo. And they began to give themselves over to this. Semejante a lo siguiente. Philosophy, and this is what they did. Es que no sabemos. Si existe el cielo. They said this, that we don't know if heaven really exists. No sabemos si hay algún infierno. We don't even know if hell exists. Pero esto sabemos. But this is what we do know. Uno debe vivir por 70 años. Everybody lives for 70 years. Sabemos que hay grandes beneficios. We know that there are great benefits. Que provienen de la poesía. That come from, you know, poetry. De los pensamientos sublimes. Sublime thoughts. Y de las aspiraciones nobles. And noble aspirations. Por lo tanto, es importante que vas a la iglesia los domingos. And therefore, you should go to church. Para que podamos leer algo de poesía. So that we can read poems. Y darte algunos adagios bonitos. And have beautiful eulogies. Y axiomas y reglas por las cuales tú puedes vivir la vida. And we can give you some good guidelines by which you may live in this no, life. No te podemos decir nada sobre lo que te pasará cuando mueras. Of course we don't have any idea what's going to happen to you after you die. Pero esto te diremos. But this is what we're going to tell you. Que si tú asistes las reuniones. That if you come to church faithfully, cada semana, every week, y pagas, and you keep on shelling out the dough, diezmas, and you keep on tithing, y nos ayudas y te quedas con nosotros, and you help us, and you stick with us all the way, te instalamos resortes en tu coche, we're gonna, y tu viaje será mucho más cómodo, para donde vaya. We're going to make your trip along this road of life more comfortable and more profitable so that you can get wherever you're going easily. Otra vez, no te podemos dar ninguna garantía sobre qué pasará cuando mueras. Of course, we can't give you any guarantee what's going to happen to you when you die. Pero sí te decimos que si tú nos acompañas, but if you come with us, te haremos más feliz mientras vivas. While you're here on this earth, you'll be happy. De modo que esto vino a ser la esencia del liberalismo. And so this was the essence of liberalism. No es nada más que el intento de meter un poco de azúcar en el café amargo. And so it's basically liberalism is an attempt to put sugar in a bitter cup of coffee. El café amargo es el viaje de la vida y endulzarlo por un momento. And that bitter cup of coffee is your life, and so we're going to make it a little bit sweeter if you just come to church. Ahora,
Recuérdense que la filosofía del ambiente es el humanismo. Remember the philosophy of humanism. El propósito principal de toda existencia es la felicidad del hombre. The principal purpose of your life is to be happy. Hay otro grupo de personas. And of course there was a second group of Christians. Que se habían quedado resentidos con los liberales. That did not like the liberal position. Este grupo es. This group is called. El del cual nosotros, los creyentes de la Biblia, supuestamente venimos. From which us Bible believers supposedly came out of this second group. Los fundamentalistas. They're called fundamentalists. Ellos dicen. They say. Creemos en la inspiración de la Biblia. We believe in the inspiration of the Bible. Creemos en la deidad de Cristo. We believe in the deity of Christ. Creemos en el infierno. We believe in hell. Creemos en el cielo. We believe in heaven. Creemos en la muerte y sepultura y la resurrección de Cristo. We believe in the death, burial, and resurrection of Christ. Pero acuérdate. But remember. El ambiente es del humanismo. We're talking about the environment that was created from all this that's called humanism. Y el humanismo dice que el propósito principal de ser es la felicidad del hombre. And remember, the philosophy of humanism says that the most overriding factor is that you should be happy. Así que no pasó mucho tiempo hasta que teníamos esto. And so after a while, what happened was, very shortly after all this came about, que los fundamentalistas conocían el uno al otro porque dijeron, creemos estas cosas. The fundamentalists started recognizing themselves as the only people that believe these things. Ellos fueron hombres que por la mayor parte habían conocido a Dios. Eran salvos. Yeah, these fundamentalists, most of the men that raised up the fundamentalist movement were men who knew God. Yes. Sin embargo, no fue mucho desde decir, estas son las creencias que nos establecen como fundamentalistas. And so they took these certain principles that they believe, these fundamentals of the faith, and they established those fundamentals. Hasta que la segunda generación. So that when the second generation came along after them. Dijo, así llegamos a ser un fundamentalista. We have now become fundamentalists. Cree en la inspiración de la Biblia. You need to believe in the inspiration of God. Cree en la deidad de Cristo. You need to believe in the deity of Christ. Cree en su muerte, sepultura y resurrección. You need to believe in his death, burial, and resurrection. Y por eso se hace un fundamentalista. And that's the way, if you just believe those certain points, that's the way you become a fundamentalist. Así que no fue mucho. And it wasn't very long. Hasta que llegó a nuestra generación. Came our third generation. En que el plan completo de la salvación fue dar asentimiento intelectual a algunas declaraciones doctrinales. Now the plan of salvation is supposedly you're saved if you'll just ascribe to these certain principles, the fundamentals. Y una persona fue considerada un cristiano. And a person was automatically considered a Christian. Porque él podía decir sí. If he was able to say, yes, I believe those fundamentals. A cuatro o cinco cosas que le fueron preguntadas. These four things, the deity of Christ, the virgin birth, the death, burial, and resurrection. If you just believe those certain points, oh yeah, you're a Christian. Si él sabía dónde decir sí. And if he knew exactly when to say, yes, I believe that. Alguien le golpearía en la espalda, somebody tomarse la mano, sonreírse back, abiertamente, and y decirle, open arms, hermano, eres salvo. Oh, you're saved, brother. Así que llegó al punto en que la salvación no era nada más que el consentimiento a algún esquema o fórmula. And so salvation became nothing more than just consenting to some formula or set of fundamentals. Y el fin de esta salvación fue la felicidad del hombre. And the end of all this was so that you could be happy. Porque el humanismo había penetrado. Because humanism had penetrated. Si se analizaría el fundamentalismo en contraste al liberalismo desde hace 100 años. And so if you go back 100 years and you compare liberalism with fundamentalism. Sería algo así. This is what it looked like. El liberal dice que el propósito de la religión es hacerle feliz al hombre entre tanto que viva. And so the liberal would say that the purpose of religion is to make a man happy while he's in this life. Y el fundamentalista diría que el propósito de la religión es hacerle feliz al hombre cuando muera. And so the fundamentalists would say that the purpose of religion is to make the man happy when he dies. Es más. And it's even worse.
El fin de toda la religión fue declarada ser la felicidad del hombre. The purpose of religion then became nothing more than to achieve some kind of happiness, whether in this life or the next. Y mientras el liberal dice, por el cambio social y del orden político, vamos a eliminar. And so the liberal says, by making this world a better place, we will eliminar todas las maldades que acosan al hombre. We will eliminate all wickedness. El alcoholismo, adicción a las drogas, la pobreza, los barrios bajos. By religion, we're going to get rid of alcoholism and poverty and crime and warfare. Y vamos a hacer el cielo aquí en la tierra. We're going to make earth our own heaven. Así que te podemos hacer feliz mientras vives. So that we can be happy while we're here alive. No sabemos nada acerca de después. The liberal says, I don't know what's going to happen when you die. Pero queremos ser felices durante la vida. But it doesn't matter because we're going to be happy as long as we're here on earth. Y prosiguieron de hacerlo. And of course, that's what they started to do. Solo para estar llevados a un shock terrible. And, que se llama la Primera Guerra Mundial. And what happened when they tried to establish this heaven on earth? World War One. Y quedarse totalmente pasmados por la Segunda Guerra Mundial. And then they really got hit hard when all of a sudden the Second World War. Puesto que parecía que no llegaban a ninguna parte y eso muy rápido. And all their philosophy went down the drain. Y los fundamentalistas. And so now we're going to look at the other. Por side. Otra parte, empiezan a sintonizarse. The fundamentalists, they start tuning into what's going on. A esta misma onda del humanismo. And so talking about this humanism, pero a su manera, por supuesto. Of course, they had their own way of looking at things. Hasta que les encontramos en algo como esto. And so what happened was the fundamentalists came down to this point. Acepta a Jesús. If you'll just accept Jesus. Para que puedas ir al cielo. So that you can go to heaven. Seguro que no quieres ir a ese viejo, sucio, cochino, infierno ardiente. Because you don't want to go to hell, do you? Cuando hay una gloria hermosa, tan perfecta, hey, ahí arriba. There's a wonderful heaven waiting for you. Ahora ven a Jesús. So come to Jesus. Para que puedas ir al cielo. So you can go to heaven. Lo terrible de lo que estoy diciendo aquí. The worst thing about what I'm saying right here. Es que yo sé. I know. Como hice yo. I know exactly that's what así I did. Hacen ustedes. I do exactly, I think, the way you do. Y nosotros apelamos a los pecadores perdidos en base de una filosofía satánica. And so we are appealing to a lost world through our own satanic method. Que el fin that the purpose de todo ser of all your being es la felicidad del hombre. Is to be happy. Capítulo y versículo. Show me the verse and por the chapter. Por favor. Please. Y el llamado podría ser tanto al egoísmo como dos hombres sentados en una cafetería decidiendo que van a robar un banco para conseguir algo por nada. And so the end of your philosophy is basically the same thing as two men sitting there deciding how they're going to rob a bank. Estoy de acuerdo con mi hermano. I am in agreement with my brother. Que dijo que él creía que el humanismo era la peste filosófica más letal y desastrosa que se ha deslizado por la rejilla encima del pozo del infierno. The brother that said one time that humanism is the most lethal and satanic philosophy that's ever come out of hell. Ha penetrado. It has penetrated. E impregnado. And impregnated. A toda nuestra creencia. Of all it has impregnated, infiltrated, and corrupted y, all of our beliefs. Y toda nuestra práctica. And all of our practices. Y está en contraste absoluto y total con lo que sería el cristianismo bíblico. And it's in completely in contrast with what should be true Bible Christianity. Desafortunadamente, casi nunca se detecta. And unfortunately, this humanism is very rarely detected. Y aquí encontramos a Micas. And so here's this guy, Micah. Quien quiere tener una capilla. And he wanted to have his own chapel. Quiere tener un sacerdote. He wanted to have his own priest. Quiere tener la oración. He wanted to have prayer. Quiere tener la devoción. He wanted to have devotion. Porque yo sé que el Señor me hará bien a mí. Because I'm sure that God's going to bless me. Amen. Y eso es egoísmo. And that is egoism. Y es pecado. And it's sin. Viene el levita. The
here comes the Levite, the priest. Se alinea completamente y sin problema con ello. And he falls in line without any problem. Porque quiere tener un puesto. Because he wants to have a position. Quiere 10 ciclos y un traje y su comida. He wants 10 shekels and a suit. De manera que a fin de que él pueda obtener lo que él quiere. And so in order to get whatever he wants. Y Micas puede obtener lo que él quiere. And Micah gets whatever he wants. Ellos traicionan a Dios. Amen. They Amen. Betray God. Por 10 ciclos y un traje. For 10 shekels and a new suit. Y esta es la traición de los siglos. And this is the greatest betrayal ever. Y es la traición que vivimos nosotros. And that is the betrayal that we are living in today. No hasta que volvamos. Until we get back. A lo que sería cristianismo bíblico. To what is called Bible Christianity. Verdadero. The true Bible Christianity. En contraste absoluto y total con el humanismo hediondo y pestilencial. In contrast with the smelly, stinking, rotten humanism. El humanismo que es propagado en nuestra generación en el nombre de Cristo. The very humanism that is propagated in the name of Christ in our generation. Ahora. Now. Volveremos. Shall we return? La Biblia ya nos dio la respuesta. The Bible has already given us the answer. Pero ¿qué de ti? What about you? Lamento que se ha hecho tan sutil. I hate to say that it's been such a subtle infiltration. Se ha entremetido en todo. That it is now part and parcel of everything that we do. ¿Qué cosa es? And what is it? En esencia es esto. What I'm talking about is essentially que este postulado filosófico, that this philosophical purpose que dice que el fin de todo ser es la felicidad del hombre, that happiness is the end of all what our goal ha sido enchapado con términos evangélicos, and so now the evangelical movement has taken y doctrina bíblica hasta el punto que Dios reina en el cielo para la felicidad del hombre. And so now in Christianity the purpose of God himself is that he's in heaven seated there waiting to make you happy. Jesucristo fue encarnado para la felicidad del hombre. And Christ himself came in the flesh to make you happy. Todos los ángeles existen para la felicidad del hombre. And all the angels of heaven are there just to make you todo happy. Lo que hay es para la felicidad everything del hombre. That there is just so you can be happy. Y yo les digo que esto es anticristiano. And el, I say como, that como this digo, is anticristo. And I say that this philosophy, this way of looking things is antichrist. No es feliz el hombre. It's not. No quería Dios hacerle feliz al hombre. Shouldn't man be happy? Claro. Doesn't God want to make man happy? Claro que sí. Of course. Pero como un subproducto. But man's happiness is a byproduct. Un derivado. It's a derivative. Un efecto colateral. It is a collateral effect. No como el principal producto. It is not the principal purpose. No como el propósito primordial de todo lo que man's existe. Happiness is not the overriding purpose. Revelación 4:11. It's just a byproduct. Look at Revelation chapter. Para terminar aquí hasta mañana en la noche. 11. 4:11. And we'll finish with this. Donde vamos a terminar otra vez mañana, porque la Biblia desde Génesis hasta Revelación hace más claro que el agua exactamente lo que es el propósito de todo ser. And we're going to finish here because the Bible from Genesis to Revelation always makes very clear exactly what is our purpose. Revelación 4:11, Señor, digo, digno eres de recibir gloria y honra y poderío porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creados. Revelation 4:11. Revelation 4:11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Amen. Amen. Muchas gracias. Amen. Amen. Amen, brother. Amen. Amen. That's true. Come on up here, Brother George.